Muy buenas tardes, amigas y suscriptoras del canal. Hoy vamos a hablar de la respuesta de Antonio David Flores, nuestro compañero de YouTube, y toda mi solidaridad con él para la respuesta a la ministra de Igualdad, miembro del Gobierno Nacional, Irene Montero, quien hace algunas horas, días, mencionó que Antonio David es un maltratador nuevamente. Ya pasó muchísimo tiempo desde el primer estreno del primer documental de Rocío Carrasco. Muchísima gente criticó la actitud de la ministra, incluso colaboradores de la televisión, periodistas de renombre, y la fuente que cita en este video Antonio David, Federico Jiménez Los Santos. Pero aún así, nada de estas críticas fue suficiente para la ministra, que volvió a solidarizarse con Rocío Carrasco después de todas las incongruencias, de todas las mentiras que le pillamos. Bueno, que en realidad le pilló Javier Oliveira con sus videos desmontándola. Ya, yo creo que la ministra se ve un video de Javier Oliveira, de los de la época de 2021, y se cae de la silla de ministra de gobierno que tiene. Después otros compañeros como Juanjo Block, Maica Vasco, Albert Domenech con sus crónicas periodísticas, Diego Arrabal. A ver, todos la desmontamos de alguna o de otra manera, otros en mayor y otros en menor medida, pero todos desmontamos las mentiras de Rocío Carrasco. Que en serio, después de eso, la ministra venga a decir que sigue solidarizándose con Rocío Carrasco, y que tanto Antonio David como Olga Moreno, que fue su esposa, fueron cómplices del maltrato a Rocío Carrasco, es algo que yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo entiendo que la ministra vaya a fondo siempre, diga lo que piense, es una persona muy controversial. Pero en este lugar está sumamente equivocada, y nuestro compañero Antonio David le respondió de manera magistral en su canal de YouTube, en un video de más de 9 minutos, donde también cita al periodista Federico Jiménez Los Santos en su canal de YouTube de Es Radio, donde hablaron largo y tendido del tema de la ministra y de estas declaraciones explosivas contra Antonio David Flores. Acá podemos ver a Antonio David en el columpio de Marta. Y también podemos ver que la edición pertenece a nuestro compañero, nuestro amigo Juan López de Zárate, a quien le mandamos un saludo muy grande, por supuesto. Antonio David se explaya, obviamente, si no lo viste te invito a verlo, y nos cuenta que él ya perdió todo. Y esto es cierto, tanto la fábrica de la tele como Sálvame como Rocío Carrasco le arrebataron su popularidad, su faceta mediática, entre otras cosas, ¿no? Su vida básicamente la arrebataron, pero que ganó algo muchísimo más importante, que es el tiempo que puede llevar con su familia y el tiempo que le va a llevar justamente hacer justicia contra Rocío Carrasco, contra Fidel Alvear, contra la fábrica de la tele y contra todos los que fueron contra él, y sobre todo, contra su familia, que es lo más importante, ¿no? Recordemos que Rocío Flores sufrió muchísimo por culpa de Rocío Carrasco, también Olga Moreno, pero bueno, eso es tema aparte. Entonces Antonio David nos cuenta que en algún momento se va a hacer justicia sobre todo esto, y que no duda, sinceramente, que las demandas que tiene interpuestas contra Rocío Carrasco van a llegar a buen puerto, y Rocío Carrasco va a pagar por todo esto que hizo, sin ningún lugar a dudas. Pero que necesitamos todos, la María Azul, Antonio David y la familia Flores Moreno, tiempo, porque estas son cosas que demoran muchísimo tiempo. Es muy probable que cuando Antonio David le gane todas las batallas judiciales a Rocío Carrasco, Telecinco ya no le esté dando el apoyo que le está dando actualmente a Rocío Carrasco. ¿Por qué? Porque Telecinco se está hundiendo en audiencias. Antena 3 se prepara con Sonsoles Zóniga, con un montón de nuevos formatos. El estreno de Joaquín el Novato fue un boom tremendo. Entonces, la relación Telecinco-Rocío Carrasco le queda muy poco tiempo. En cambio, las demandas de Antonio David contra Telecinco, contra Rocío Carrasco e incluso contra Jorge Javier Vázquez van a demorar más tiempo. Entonces, cuando se haga justicia realmente, que es lo que nos plantea Antonio David en este video, ya no va a estar Irene Montero en el gobierno, ya no va a estar más Rocío Carrasco en Telecinco, las tornas van a cambiar completamente, incluso ya están cambiando, con, por ejemplo, Ana Rosa Quintana llevando a Olga Moreno a su programa y posiblemente de colaboradora. Entonces,
Creo que tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. A ver, Antonio David lo vamos a tener siempre en su canal. Aparentemente vamos a tener a Olga Moreno más seguido en la tele, a Rocío Flores en fiesta con Emma García. O sea, dosis de la familia Flores Moreno no nos va a faltar. Entonces, mientras el tiempo pasa, las cosas toman su curso y Rocío Carrasco se hunde, por supuesto. Y la ministra, bueno, se va a quedar con sus declaraciones y nada más. Antonio David se va a fortalecer y ese es el mensaje de su video. Antonio David necesita tiempo, ¿sí? Y nosotros, obviamente, desde la Marea Azul y desde el periodismo se lo vamos a dar. Sin mucho más que añadir, te lo atentamente en la caja de comentarios porque tu opinión es muy importante. No olvides ver el video de Antonio David, no olvides ver el video de Federico Jiménez Los Santos, donde critica justamente la actitud de la ministra, sumamente vergonzoso, vergonzoso. Y no está bueno que se prostituya el tema de la violencia de género solamente para hacer quedar bien a Rocío Carrasco. La violencia de género existe, la violencia de género es un tema muy grave, pero ya banalizarlo con Rocío Carrasco y encima humillar a Antonio David no me parece algo propio realmente, y mucho menos de alguien que tiene tanto poder como es un ministro del gabinete nacional. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima noticia. No olvides que tu opinión es sumamente importante y nos vemos en la próxima. Hasta luego.